Aika, ¿ pasa algo? Preguntó Katase, confundido y un poco asustado por la mujer Kiryu. La chica que llevaba gafas se gira hacia la ventana más cercana antes de sonreír. Sí, creo que mi compañero está haciendo su prueba ahora, afirmó la morena de gafas con una sonrisa. Esto hizo que tanto ella como Murayama se estremecieran, junto con el resto de la clase. Cuando quiere, Aika puede ser muy espeluznante y aterradora. ¿Cómo están ellos, sus amigos, con ella sin saber que su pequeño secreto los supera? Por una vez, todos en la escuela se compadecen de Issei youdou por la posición en la que se encuentra. Y eso es mucho decir. Aunque antes de que pueda decir algo, la puerta se abre, revelando a la presidenta estudiantil Shouna Shitri. ¿Por qué estaba ella aquí? Issei no tiene la respuesta pero será respondida. Shouna Kaicho. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Issei, sorprendido por esto. Rías, necesito tener un Yodou. Sona dijo mientras parecía sorprendida, sin expectorar al humano por estar en la casa club. Sabía que no debería haber despedido a Saji cuando dijo que el humano iba al club. Ella pensó que estaba bromeando. Luego, sus ojos se abrieron cuando Rías sacó sus alas. Rías. ¿Cuál es el significado de esto? Explícame en qué estás pensando en este instante. Ahora, Sona, tengo una muy buena razón por la que estoy haciendo esto, intentó explicar la heredera Gremori. Aunque a Sona no le hizo gracia mientras sostenía sus brazos sobre su pecho. Y se iba a decir algo cuando el resto del consejo estudiantil entró, confundido sobre cuál era el escándalo. Kaichou, ¿qué está pasando aquí? preguntó Tsubaki mientras entraba primero. Luego abrió mucho los ojos y vio las alas terrías extendidas y a Issei aquí. Oh, no. Con todo este drama, todos estaban charlando mientras el diablo pelirrojo estaba nervioso. ¿Por qué Sona tuvo que venir en los peores tiempos? Aunque para Issei, esto es solo un gran dolor de cabeza con una solución. Prisionero de guerra. Todos hacen una mueca ante el sonido cuando se giran para ver, sorprendentemente, a Issei golpeándose a sí mismo en la cara. Ahora se estaba masajeando la mejida para parecer tranquilo mientras lo hacía. Lo siento, pero tenía que hacerlo, dijo Issei antes de sacudirse el dolor. Luego mira a Sona con un estado de estupor borracho. Aunque, ¿podemos por favor interrumpir la charla e irnos? ¿Por favor? No quiero involucrarme más en esta farsa. Si tan solo supiera lo que dijo, pero todavía estuviera aturdido por haber sido expuesto, entonces, ¿quién puede culparlo? Eh. Issei se tapó los oídos por el grito mientras los demonios mantenían una expresión de sorpresa. ¿Fue algo que dije? El humano preguntó retóricamente, sabiendo la respuesta. Ve bueno, ¿y sé, qué piensas de toda esta terrible experiencia? Preguntó Sona, aunque tartamudeó al principio. ¿Cómo que? Esto es como esos tipos que se toman las cosas en serio como Magic de Gathering, ¿verdad? Preguntó la morena. Esto hizo que el resto se quedara incrédulo. ¿Habla siquiera en serio? Sona esperaba que esto pudiera funcionar a su favor, pero lamentablemente no fue así. pero todo esto es real. Momo corrigió tan pronto como todos hicieron lo mismo que Rías, menos Sona y Tsubaki por razones obvias. ¿Hablas en serio? Isei volvió a preguntar, tal vez un poco más convencido de que esto todavía es real y no que algunos fanáticos extremistas lo digan. Bueno, es cierto que todos somos demonios, Neui, dijo Saji mientras caminaba hacia él. Issei comenzó a ponerse rígido cuando lo vio revisando su cuerpo. Entonces, ¿debes ser el nuevo demonio de Rías, eh? La rubia caliente dijo más que preguntó, lo que dejó a Issei atónito antes de sentirse insultado. ¿Qué? preguntó el moreno, con los ojos moviéndose. ¿Cómo se atreve este tonto a confundirlo con un diablo? Entonces, dijo Saji mientras mostraba una sonrisa arrogante. ¿Cuántas piezas malvadas recibiste? La morena iba a responder antes de ser interrumpida. Tomé seis peones para estar en la nobleza de Sona. Buena suerte superando eso, Neuri. Oh, eso simplemente lo enoja. No soy un demonio, Saj. Y se gruñó en respuesta, sorprendiendo a la nobleza de Sona mientras confirmaba los temores del rey. Y me importa si hay algo bueno en ello. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsubaki, todavía inseguro de qué piensa dou Escucha, no me importa si esto es bueno o malo, pero ¿cuáles son los beneficios? Preguntó Issei, cruzándose de brazos. Ahora todos tenían los ojos muy abiertos. ¿Y qué es eso de desbloquear este sacred gear que tengo? ¿Qué pasa si nunca tuve uno para empezar? Ahora esto puso nerviosa a Rías otra vez. Será mejor que espere que esto no sea cierto, pero podría ser una apuesta. Ha habido algunos casos en los que un demonio que intenta conseguir un humano que potencialmente podría tener un Sacred Gear pero, para empezar, nunca tuvo uno, es una gran decepción. Bueno, los Sacred Gear son dispositivos mágicos, creados por Dios para ser el arma definitiva, explicó Rías, con el moreno cruzado de brazos. Entonces, en cierto modo, tengo un poder que puede dañaros a vosotros, demonios, a los ángeles caídos de Yuma y también a los ángeles de la iglesia. Issei redujo ese hecho, sorprendiendo a quienes lo rodeaban. Es más inteligente de lo que parece. Ara, ara, muy inteligente, Kowai, se rió a que no. Sí, normalmente residen en humanos especiales que tienen el potencial de manejarlos por encima del humano promedio. Entonces, ¿ese es el objetivo de conocerme? ¿Para que active las mismas cosas que posiblemente Asia tenga? Preguntó Issei, aunque entrecerró los ojos al mencionar a Asia. Se dieron cuenta de eso y acordaron en silencio no preguntar más al respecto. Bueno, sí, y eso también, respondió Kiba, aunque con torpeza ya que incluso con Eco esperaba un pervertido, no un saberlo todo. En este punto, los demonios retrajeron sus alas. Es más fácil ayudarte a invocarlo que hacerlo por tu cuenta. Aquí, imagina lo único que representa lo que te gusta, le explicó Rías. La morena lo pensó e iba a optar por el cameamea de Dragon Ball, pero decidió no hacerlo en el último segundo. Como ella dijo algo, él tuvo una mejor idea en mente. He venido aquí para masticar chicle y patear traseros, dijo Issei con una sonrisa, sorprendiendo a su audiencia. Luego extendió los brazos como si estuviera sosteniendo un arma, una escopeta para ser específicos y como esos tipos rudos que disparan armas gigantes con una mano como Rambo. Y se me acabó el chicle. Y se terminó mientras apretaba el gatillo imaginario. Esperaba que no pasara nada más que invocar este sacred gear que tiene. Aparentemente son las mismas cosas que tiene Asia, en cierto modo. Él solo pensó que aparecería en sus manos o algo así, ya que ella dijo que usara algo que le gustara para convocarlo más rápido. Oh, qué equivocado estaba. De nuevo. La habitación se iluminó cuando una bola roja salió disparada de su mano, con un brillo rojo cubriendo su mano izquierda mientras volaba por el retroceso. ¿Qué? Y se gritó cuando golpeó el sofá que tropezó hacia atrás y cayó sobre su marco. Disparo de dragón. Todos, cúbranse. Ahora. Sona gritó mientras todos caían a cubierta. Obviamente investigó y sabía que esto era una técnica de dragón. Los grupos de diablos se pusieron a cubierto cuando el proyectil rojo se volvió loco. Inmediatamente, y levantó su brazo derecho en el aire, con el dedo erguido. Estoy bien. El sofá amortiguó mi caída. Hubo una explosión en una lámpara mientras el humano señalaba acusadoramente hacia la pelirroja. Rías lo hizo. Ey. Gimió la heredera Gremory por tener la culpa. El disparo siguió rebotando, lo que hizo que ambos pares se mantuvieran debajo. Los alfiles de Sona no pudieron hacer nada ya que correrían el riesgo de resultar heridos por este movimiento mágico. Saji no pudo hacer nada al respecto ya que constantemente zigzagueaba mucho. Alguien hará algo al respecto, Saji preguntó con miedo. Tal vez pueda, afirmó Subaki mientras convocaba una barrera de espejos para contrarrestarlo. Espejo Alicia. Y funcionó, más o menos. El dragón show golpeó la barrera del espejo antes de ser redirigido a la puerta, haciéndola explotar. Ahora felices de que todo haya terminado, todos se levantaron del suelo y dejaron escapar un suspiro de alivio. Bueno, eso podría haber ido mejor, comentó Rías. Vaya, ¿crees? Isay preguntó retóricamente mientras se levantaba, probablemente enojado ya que voló. Oye, nadie dijo que iba a disparar algo de mi mano. De repente, fue cuando sintió que su mano izquierda pesaba más de lo habitual. ¿Eh? ¿Qué diablos? En efecto. Ahora todos vayan a ver el Sacred Gear de Issei. Era un guante rojo con algunas púas amarillas alrededor de la muñeca y una gran joya verde en el centro. ¿Es esto? Preguntó el moreno, asombrado de que tuviera un impresionante guantelete de Sacred Gear. Aunque por qué Yuma querría verme muerto si no lo despertaba. Equipo potenciado. Gritó Rías, ahora riéndose como un niño ganando un premio. Issei la miró como si estuviera loca, a lo que ella se calmó de alguna manera. Verás, Yuma te mató ya que tu Sacred Gear representaba una amenaza mayor para su especie. Yo no lo pedí, respondió simplemente el humano. Buena suerte con eso, novato, le dijo Saji con una sonrisa tímida. No se puede razonar con los ángeles caídos. Ya que, bueno, ya sabes, cayeron del cielo y la gracia. Y tu Sacred Gear también es un Lohindus, exclamó Sona con calma, aunque sorprendió y sorprendió a todos. Excepto Isel que entrecerró los ojos y preguntó: ¿Lohindus? ¿No dice la historia que era el nombre de la lanza del Cristo asesinado? Buenos ojos y oídos, Yodou. Nunca esperaría eso de ti, comentó Tsubaki. Sí, los Sacred Gear se dividen principalmente en dos grupos: Normal y Lohindus. Los normales pueden ser usados por cualquiera y muchos pueden usar el mismo, aunque ha habido algunas excepciones. Los hindus, por otro lado, no tienen múltiples unos, ya que son únicos y normalmente existen uno solo, y el hecho de que son más peligrosos. Se rumorea que puede matar dioses y diosas. Esto dejó a todos en la sala sin palabras. Bueno, la mayoría de ellos mientras el humano resoplaba. Peligrosos y asesinos de dioses. ¿Qué estaba fumando cuando hizo estos los hindus? Comentó Issei, ignorando las miradas de sorpresa que obtuvo mientras lo decía casualmente. Quiero decir, ¿por qué hacer otra arma peligrosa, una que pueda matar a dioses como él, cuando para empezar tenemos suficiente para matarnos a nosotros mismos? Bueno, cualquiera que sea su razón, todo lo que sabemos es que a los humanos y a los semihumanos se les permite usarlos, dijo Akeno con una sonrisa. Lo que me lleva a la otra razón por la que estás aquí, exclamó Rías con una sonrisa, revelando piezas de ajedrez, aunque la mayoría eran de color rojo. ¿Ajedrez? La morena humana cuestionó. De lejos, Iseikun, respondió la pelirroja. Estas son las piezas malvadas. Después de la gran guerra, las tres facciones quedaron completamente devastadas. Los demonios pueden tardar una eternidad en reproducirse, pero sabíamos que no tenemos la paciencia para esperar. Afortunadamente, vez Bezlebub encontró una manera de ayudar. Repoblarnos con el sistema Evil Piezas y Nobles. Cada una de las piezas de ajedrez tiene un gran benefactor para convertirse en un demonio, Yodou-san, continuó Sona sobre su infancia. Un caballero tiene un aumento de velocidad, pero carece de fuerza. Una torre es al revés. Un alfil tiene un aumento de capacidades mágicas. Una reina aumenta todos esos niveles. Un rey habitual es el líder de una nobleza. ¿Qué pasa con los peones? Como en el ajedrez, si entran en el lado enemigo, pueden mejorarse, ¿verdad? y se preguntó de nuevo, viendo ahora lo similar que es al negocio real. "Bingo, justo en el lugar, novato", le respondió Saji con una sonrisa. Luego se señaló a sí mismo con su golpe y a otra chica pelirroja. "Yo también soy un peón, junto con Ruruko aquí." Nosotros mismos somos caballeros, se dijo Kiba con Tomoe Meguri, que es como un gemelo de la chica Nimura. Somos obispos, pero solo para Sonakaicho, se dijo Mamo a ella y a Reya. Y se sintió confundido, pero rápidamente entendió por qué. Y nosotros somos los grajos. Tsubasa gritó con orgullo, aunque con eco suspiró molesto. Bueno, podríamos decir que somos las reinas de nuestros respetuosos reyes, afirmó Tsubaki con Akeno riéndose. Lo que finalmente termina con nosotros, dijo Sona con Rías riéndose un poco. Esto dejó a Issei atónito al ver quiénes eran. No lo vi venir, pensó, principalmente con torpeza antes de suspirar mentalmente. Esperaba que fueran otro par de chicos los Kinks. No Caicho y Rías eran ellos. Suspiro, por otra parte, no todo es sexista, independientemente de los roles, aclarándose la garganta, Issei se calma. Para ser honesto, estoy sorprendido por todo esto, pero ¿por qué me preguntas a mí, entre todas las personas? Simple, le dijo Rías con una sonrisa y le señaló con el dedo. Quiero que te unas a mi nobleza. Hubo un fuerte silencio en la habitación. Esto fue algo por lo que Sona gimió mientras Isel quedó atónito ante el anuncio, junto con el resto del consejo estudiantil. Habla siquiera en serio acerca de esto. En serio. Rías, todavía estás desesperada por salir de ese estúpido matrimonio de Rissers. La heredera Sikri le gruñó mentalmente a su compañera heredera. Un, sé que esto es bueno y todo, Gremory-san, pero, de nuevo, ¿por qué? El humano cuestionó ya que de alguna manera no tenía sentido para él. Y sé, si, casi fuiste asesinado por un ángel caído, y como el diablo a cargo de esta área, junto con Sona, para proteger a todos los que viven aquí. Ella exclamó con orgullo. Además, necesitarás un entrenamiento adecuado y, si te conviertes en un demonio, obtendrás muchos beneficios. ¿De qué tipo, Gremory-san?» Dijo Issei, todavía acostumbrándose al Sacred Gear. Y hablando de protección, ¿cómo supiste que me iban a matar, incluso si tuve suerte de que Yuma abandonara el área? Esto nuevamente sorprendió a todos mientras él todavía se debatía sobre si serlo. Bueno, ser un demonio tiene muchas ventajas, como vivir mucho tiempo, puede curarse de la mayoría de los ataques y ser inmune a la mayoría de las enfermedades, y si te conviertes en un líder noble, puedes tener el tuyo propio. Llénate de mujeres si quieres. Dijo Rías, dando muchas buenas razones, siendo la última la que más golpeó el cerebro de Isei. Estaba considerando simplemente hacerlo cuando. Espera ahí, amigo. Al darse la vuelta, Isei se sorprendió al ver a su yo niño nuevamente con la habitación entrando nuevamente en un lugar azul como congelado. Aquí, pequeño, saludó Issei, aturdido al regresar. ¿Dónde estabas? Te quedaste un poco en silencio después de que Aika dijera que puedo ser su novio. No me lo recuerdes. Tenía que hacer algunas cosas en tu mente, muchas gracias, respondió Kirise con un puchero y sarcasmo al final, lo que hizo que el presente sudara. Entonces, Un, ¿vas a ayudarme con esto? Ise y preguntó torpemente. ¿Ya que pueden? No, intervino Kirise, aturdiéndolo. Sé que quieres replicar, pero piensa en esto. ¿Por qué no evitó que Yuma casi te matara antes cuando tuvo la oportunidad? ¿Cómo lo supo y qué pasó con los ángeles caídos que estaban con Yuma? Ella debe tener un motivo oculto para todo esto, ¿sabes? Mierda. Tienes razón, pensó Issei mientras comenzaba a pensar de nuevo antes de interrogar al diablo pelirrojo. Si bien es bueno y tentador, Rías, todavía evitaste mi pregunta sobre cómo supiste que Yuma casi me mata. ¿Y dónde están los ángeles caídos de todos modos? La declaración hizo que los demonios abrieran los ojos al pensarlo. Oh, Dios mío, dijo Rías, tímidamente por omitirlo por accidente antes de tomar algo del bolsillo de su pecho. Bueno, usé este papel para llegar a tu posición rápidamente sin despertar sospechas por parte de Yuma, o de lo contrario te habría matado más rápido. Terminó mientras sacaba un papel con un dibujo único de pentagrama mientras Issei lo agarraba. Tenía a mi familiar para dártelo. ¿Familiares? Preguntó Issei, ahora confundido. Parece que necesitará pasar toda la noche para obtener la mayor cantidad de conocimientos básicos para comprender bien este tema sobrenatural. Sí, los demonios podemos tener familiares del bosque familiar, le respondió Sona. Ella debe haberlo hecho para evitar generar cualquier posible conflicto dentro de los ángeles caídos en el área. Pero no podrías, o oh no sé, ahuyentar a los ángeles caídos ya que esto es considerar invadir territorio privado. Y se preguntó de nuevo, aún encontrando esto algo increíble y sorprendiéndolos una vez más. No digo que sea malo, pero huelo una mierda en eso. Y en cuanto a los detalles de eso, ¿dónde están de todos modos? Eso habría empeorado las cosas, pero entiendo a dónde vas con eso, le respondió Rías, aunque tuvo que darle crédito por eso. En cuanto a tu otra pregunta: Estuvieron apostados aquí hace dos semanas en la iglesia abandonada en la colina. Aunque después de que Yuma regresara de tu cita y, eh, accidente. Rías intentó parecer lástima, pero Ise solo bajó la cabeza, dejando al consejo estudiantil confundido sobre lo que sucedió. De todos modos, probablemente fue alrededor del miércoles que se fueron sin dejar rastro. No fue hasta el viernes de esa misma semana que también nos enteramos de que abandonaron esta ciudad en paz. Espera, ¿estás diciendo que dejaron esa vieja iglesia en la colina? ¿Desde las últimas dos semanas? El humano se rascó la cabeza, suspirando secretamente de alivio. Gracias a Dios se fueron. De lo contrario, no sabría qué le pasaría a mi futura hermanita. Ahora, con esos fuera del camino, ¿reconsiderarás ser parte de mi nobleza, Issei-kun? Rías preguntó de nuevo con tranquilidad. Issei estaba nuevamente en una situación difícil, aunque todavía era escéptico al respecto. ¿Debería hacer esto o no? Se siente como una trampa. Exactamente. El humano tenía los ojos muy abiertos cuando escuchó la voz. El tiempo se ralentizó por completo cuando volvió a estar en su mente, aunque, diferente. Si bien todo era azul con Kirise, ¿por qué era todo morado? ¿Quién es? ¿Eres tú, Minnie y yo? Preguntó Issei, preguntándose quién es. Si es así, esto no tiene gracia, hombre. Bueno, no, no soy tu inocencia, respondió la voz, ahora tranquila pero sí lo asustó. Pero entiendo que actualmente te estés preguntando quién diablos soy. Bueno, para responder eso. Hubo un momento de silencio, lo que puso a Issei un poco ansioso. Soy tu consciente. Mi conciencia. Preguntó el humano, ahora perdido. Pero pensé. Eso lo ignoraremos para más tarde. Ahora mismo les estoy hablando de estos demonios y que no confíen en ellos, especialmente en la perra pelirroja. Interrumpió la voz, lo que hizo que el humano se sintiera insultado. Espera. Aún no hemos terminado. ¿Y dejar a Rías fuera de? Piénsalo bien, idiota. Y se, y se cayó mientras tragaba saliva, ahora prestando toda su atención a su conciencia. Muy bien, déjame aclarar esto, ¿de acuerdo? Asintiendo mentalmente a eso, la voz se ríe antes de ponerse seria. Esta chica sabía que ibas a morir. Sabía que tenías este sacred gear y nos molestó en acercarse a ti. Por lo que sabemos, pueden estar mintiendo diciendo que pueden enfrentarse a los cuervos y sacralizarlos, pero no lo hicieron. Así que por qué carajo no hizo nada? Eh. Esto hizo que Ise volviera a pensar mucho y tuvo que estar de acuerdo. Porque estos tipos, los demonios, dijeron que protegerían su territorio si tuvieran incluso una pequeña fuerza de ataque dentro. No es lo mejor que se puede hacer. En cuanto a la parte confrontativa, prestó atención a la política exterior de Teodoro Roosevelt en historia mundial el año pasado. Caminar suavemente y llevar un gran garrote. No funcionaría eso. Sí, tuvo sus desventajas, pero aún así vale la pena intentarlo. Sin embargo, no hay excusa para las dos primeras preguntas antes mencionadas. ¿Por qué no hicieron nada para evitar esto y por qué Rías brillaba de alegría en su sacred gear? ¿Tu punto? Me alegro de que estemos en la misma página, y sé. Mira, el punto es obvio. Estos demonios tienen motivos ocultos, incluso ahora mismo. Y esas evil piezas tampoco son motivo de risa. Creo que iban a dejarte morir con Yuma. Este ángel caído, y utilizarlo a su favor. Así que me iban a dejar morir y Rías me iba a reencarnar en contra de mi voluntad. Issei concluyó a su consciente con ira. Esa perra. Ella iba a eso. Y aprovechándose de mí cuando todavía era un pervertido. Oh, estoy tan va. Ahora no, niña. Issei se detuvo cuando sus ojos comenzaron a temblar como locos, haciendo que su conciencia se riera a carcajadas. De todas las cosas, tenía que ser esa maldita frase. Oh, hombre, un clásico. De todos modos, no vamos a atacarlos ahora. Lo usaremos para más adelante, y he aquí por qué. Si ella es cercana a este demonio Ajuka, entonces eso significa que él no estará por favor. Sobre lo que está haciendo. Abusar de tal poder debería ser traición. Podemos usar esto para nuestras ventajas para él o sus padres, lo que ocurra primero. Tienes razón en eso. Si podemos guardarlo para más tarde, será contraproducente para ellos, le dijo Issei con una sonrisa malvada, ya que le gustaba el plan. Nadie se mete con Issei y Oudou y se sale con la suya. ¿Y por qué quieres unirte a ellas? Por lo que sabemos, estas chicas pueden ser dominatrices bisexuales, dijo la voz, aunque frunció el ceño cuando el chico se sonrojó. ¿Me estás tomando el pelo? Ten en cuenta que estas chicas, esa chica Sona y la perra Gremory tienen más chicas que chicos. Eso debería generar sospechas, si me preguntas, para atraer a potenciales hombres fuertes, como ese tipo que o el idiota de Saji. Y además. Isei podría haber jurado que su conciencia le está sonriendo. ¿Realmente dejarías a Aika por ellos? Esto hizo que el moreno se tensara mientras su cabello cubría sus ojos. ¿Realmente dejaría a Aika por ellos? Bueno, Stem. No. No. No hay manera de que se atreviera a pensar tal cosa. ¿Y lo haría? ¿Qué? ¿Yo nunca? Oh, no me mientas. Soy tú después de todo, respondió su consciente con una sonrisa y la verdad. Hablas tan en serio como para dejar a esa chica, que tiene más cosas en común contigo, que estos demonios que te desecharán cuando ya no seas bueno. Eso creo. ¿Y? ¿O estás tan desesperado? Por favor, podemos tener una gran vida con Aika Kiryu, la chica más sexy y pervertida que jamás conoceremos. No con estos demonios que nos convertirán en sus esclavos para realizar sus tareas mundanas. Podemos tener sexo. Esclavos y no les importamos un carajo. Sí, pueden tener cuerpos asesinos, pero piensa esto con mucho cuidado, tonto. Después de irse, Isei tomó una decisión. Su conciencia ha hablado y estará de acuerdo con ello. No hay manera de que rompa su promesa con Aika. Volviendo a su mente, su rostro ahora estaba cubierto por su cabello, todavía furioso con los puños apretados. Oh, ahora lo entiendo, dijo Issei antes de mirarlos amenazadoramente. Estaban tensos si intentaba hacer algo malo. Señaló con el dedo, acusadoramente, hacia Rías. Solo estás tratando de hacer esto para convertirme en tu novio. Esto dejó a todos atónitos. Acaba de decir lo que acaban de escuchar, ¿verdad? ¿Qué? Y si, yo, Rías intentó explicar pero fue interrumpida por el humano. Cállate. No me importa tu trato. La morena les gruñó. Puede que sea un maldito pervertido y estúpido, pero incluso yo tengo cerebro. Y no he caído en ese marco por ese truco. Luego se sujetó las caderas con las manos y sonrió. Además, estoy ocupada, ¿recuerdas? Aika es la única chica para mí. No tú, Rías Gremori. Digo que esta reunión se suspende. Estoy fuera de este club. Con eso, Issei corrió hacia la ventana. Luego hizo una patada en picado, rompiendo la ventana en el proceso, sorprendiendo a los demonios. Se las arregló para mantener el aterrizaje mientras continúa corriendo hacia el sexto período cuando sonó la campana. Aunque pase lo que pase, todavía están atónitos cuando Issei acusó a Rías de convertirlo en su novio. Antes de continuar, Aika es suya. Esto solo genera más preguntas para el consejo estudiantil. Está bien, ¿qué diablos acaba de pasar? Sona preguntó, toda confundida como todos los demás. No tengo idea, Sona, no tengo idea, respondió Rías, todavía congelada. Pasaron solo un par de segundos antes de que una persona entrara en la habitación, lo que hizo que todos volvieran a jadear. Frente a ellos estaba un estudiante con cabello corto rubio claro con un corte de pelo estilo Bob y brillantes ojos de color rosa violeta. La ropa que lleva la estudiante es un uniforme femenino de cuo, aunque carbonizado, como si hubiera sido quemado. R. Rías S. Sama, Q. ¿qué pasó? Ella preguntó, completamente asustada. Todo mientras Tsubaki silbaba inocentemente y murmuraba no es mi culpa. Fue un accidente en voz baja. U. Uh, Gasper, hola, cariño. Uh, "Puedo explicarlo", respondió nerviosamente Rías a su obispo, tratando de consolarla. "Este va a ser un día más largo de lo esperado". Y y esperaba que, al regresar, las cosas volvieran a la normalidad cuando regresara a clase. No fue así. Principalmente por el hecho de que Matsuda y Motoama estaban gritando mientras pataleaban y gritaban de lo que pasó. Algunas chicas que chismorreaban que lo vieron también pusieron su dinero y confirmaron que Rías quería verlo a él y a sus amigos golpeándolo por eso. Entonces toda la escuela se enteró de que lo habían invitado a su club. Y lo empeoró cuando algunos especularon que le ofrecieron unirse al club, pero lo rechazó, convirtiéndolo en el chisme de la escuela una vez más. Esta vez convirtiéndolo nuevamente en enemigo público de ser un pervertido. Ahora era después de la escuela, ya que todavía odia las miradas que recibe. Dios, ¿qué hice para merecer esto? preguntó Issei mientras miraba hacia el cielo, desde una ventana mientras se rascaba la cabeza. Un día de estos, me vengaré de ti, vacas. No lo sé, Issei. El moreno volteó para ver a su compañera, a sus ojos, la bella y atractiva Aika Kiryu. Para su primera clase de química, necesitan encontrar una manera de explicarla un poco mejor y más clara para los recién llegados que incluya todos los conceptos básicos. Por eso estaban en la biblioteca para usar la computadora, lo cual fue difícil al principio pero al final lograron entrar. Pero debo admitir que incluso a mí me sorprende que rechaces la oferta de Rías. Oye, no es mi culpa, es una pérdida de tiempo para mí, le respondió Issei. Simplemente no me gustan las tonterías que les gustan a ellos. Aún me sorprende que lo rechaces, le dijo Aika. Eres conocida como la encarnación de la lujuria. Todo el mundo dice que es el fin del mundo cuando lo rechazas. Pero no deberían estar contentos de que ella siga soltera y que cualquiera pueda unirse a su club si lo permiten? Le preguntó con una gota de sudor. Hacen una mueca de dolor cuando escuchan muchos choques. Al darse vuelta, vieron una enorme polvareda mientras los estudiantes salían de la biblioteca, probablemente escuchando lo que decía, mientras el bibliotecario les gritaba que limpiaran el desorden y los amenazaba con llamar a sus padres. A veces nunca los entenderé, comentó la mujer morena, a lo que el hombre asintió. Tú me estás diciendo. Comenzaron a trabajar en completo silencio ahora en su proyecto sin muchas interrupciones. Aunque y se -Ise vuelve para mirar a Aika. ¿Pasa algo, Aika-chan? Solo por curiosidad, Ise-kun, dijo encogiéndose de hombros. Pero, de todos modos, ¿qué hace el orc? No es gran cosa. ¿Y por qué es solo para los niños populares? Lo espero de los nerds pero no de ellos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, dijo Issei, tratando de pensar en una razón que no exponga su secreto. Puede que no le gusten, pero sabe que merecen una oportunidad. Creo que es algo que quieren hacer. Te sorprenden las cosas que le gustan a la gente, incluso si no se ajustan a su profesión. Como tu amigo Motoama y su fetiche Loli. Aika sugirió con una sonrisa. Sí, algo así, respondió Issei mientras se daba la palma. No tengo nada en contra, pero no estoy interesado en esas cosas. Investigar lo sobrenatural está bien, pero creo que es solo una excusa perezosa de algo. La mayoría de las veces, probablemente, sea para escapar por ser popular. Sí, eso es cierto, el representante se encogió de hombros. Puedo ver que eso sucede. Ser popular tiene sus defectos. Me sorprende que no sean del tipo snobby mimado. Sí, eso parece bastante justo, coincidió con ella el parkourista. Comenzaron a trabajar en el proyecto durante otros diez minutos. Mientras trabajaba, Isay todavía se sentía nervioso a su alrededor debido a que estaba cerca de Aika. También fue en ese momento que decidió romper el hielo. Entonces, ¿tenías algún amigo de la infancia que estuviera aquí? Le preguntó la mujer morena. El chico quedó atónito antes de mirar hacia abajo. Bueno, además de Motoama y Matsuda, no mucho. Los únicos que recuerdo de inmediato son Irina y Jorge, le respondió Issei. Irina y Jorge? repitió Aika, sorprendida. ¡Wow! Amigos ingleses y posiblemente españoles. Estoy impresionado, Issei. -kun. Sí, lo es, respondió Issei con una sonrisa. Primero fue Irina. Estaba de visita desde Inglaterra. Nos lo pasamos muy bien durante un tiempo. Lamentablemente, sus padres le dijeron que era hora de regresar. Así que prometimos que nos volveríamos a ver. La morena sonrió, recordando todo el momento divertido. Luego vino Jorge, de visita porque el jefe de su mamá estuvo aquí por algún tiempo. También nos lo pasamos muy bien juntos, incluso molestando a sus hermanos mayores. Diablos, creo que aprendí mucho español de ellos también. De verdad, nunca supe que se podía saber español, bromeó Aika, bromeando sobre esto. Por supuesto, no soy estúpido, Isei Kun. Estamos en 2013, y nosotros, junto con la mayor parte de Europa, estamos haciendo que los niños hablen más de un idioma desde la primaria. Esto hizo que Isei se riera de un recuerdo que hace mucho tiempo, lo que hizo que la niña sintiera curiosidad. Oh, eso me recuerda mucho ahora, jaja, dijo la morena. Verás. Sus padres estaban separados pero su madre disfrutaba del modelo masculino cubano-americano, William Levy. Recuerdo que Jorge, su hermano y yo hacíamos muchas bromas sobre él. Y creo que me conviene negarle a Rías por gastar tiempo contigo. ¿Y qué sería eso, Isekun? Aika preguntó con una sonrisa y curiosidad. La morena sonrió mientras él se levantaba y comenzaba a tocarle la nariz en broma. Tú no tienes nada, nada, nada que envidiarle a Rías Gremori, y se le habló nuevamente en español, aunque está oxidado después de muchos años de no practicar. Rías Gremory te tiene que envidiar a ti. Terminó con una sonrisa mientras Aika se reía, ya le gustaba. Parece que no todo es malo, ¿verdad? Te das cuenta de que no era necesario, lo sabes, ¿verdad? Kiri se preguntó al consciente, quien se encogió de hombros. Quiero decir, por lo que sabemos, en realidad son buenas personas. Si los demonios pueden ser así. No veo ningún problema en ello. Simplemente le ayudé a ver mejor la elección y a decirle la verdad, le respondió quien entrecerró los ojos. Además, no veo que ayudes más que yo. ¿Estás seguro de que no hubo más? Kitty se preguntó de nuevo. Estoy totalmente a favor si no nos convertimos en sus enemigos. Ya viste cómo nos miran como si fuéramos comida, muchacho, le respondió el consciente en un tono más duro. Lo hice para asegurarme de que no nos convirtiéramos en murciélagos como ellos. Entonces te habrían matado si al menos nos hubieran entrenado. El yo inocente le gritó: Ni siquiera sabemos cómo usar Bostet, Gear o lo que sea que haga. Se encogió de hombros o, oh, vamos. No teníamos manuales para jugar nuestros juegos, pero teníamos lo que se debía y lo que no se debía hacer. Lo resolveremos por nuestra cuenta. Hablando de eso, arremeter contra ellos tiene que ver con. Cállate, mocoso. La voz respondió severamente. El niño todavía lo miraba fijamente, probablemente obteniendo la respuesta antes de irse. Estoy feliz de que no hayamos aceptado la oferta. Después de todo, Aika es el centro de nuestro universo.